Bueno, realmente el punto de partida quizás sea cambiar la mirada, ¿no? Cambiar la perspectiva y dejar de hablar ya de trabajo femenino y empezar a hablar de trabajo de las mujeres, porque no hay un trabajo exclusivamente de las mujeres, ¿no? Del género. Igual esos trabajos que hacíamos tradicionalmente las mujeres por el peso de los roles de género, es cierto que han sido trabajos que no están reconocidos ni económica ni socialmente, ¿no? Son trabajos que hemos hecho de forma pues no retribuida, no reconocida, además no tiene un prestigio social ese tipo de trabajos, y sí que es cierto que debiéramos de empezar por prestigiarlos y debiéramos de empezar por compartirlos. Eso es. Dentro del trabajo en general se pueden establecer cadenas de valor, ¿no? Por el valor que aportan, y no tiene nada que ver con una cuestión de género, de que el trabajo sea hecho por hombres o por mujeres, ¿no? Yo creo que es necesario, pues para la sociedad, además, que las nuevas generaciones visibilicen ese trabajo como compartido, porque realmente si queremos introducir cambios culturales, que los roles de género no se remitan a los tradicionales, ¿no? Que los niños y niñas vayan incorporando otras formas de hacer, pues estaría bien que identificaran esos trabajos como un trabajo que aporta con un valor y que no está atribuido a un género concreto. Las causas habría que achacarlas al sistema patriarcal y modelo androcentrista, pero creo que es obligatorio bajar un poco más y cuestionarnos cómo es posible pues que ya se han alcanzado esas cotas de educación, las mujeres estamos en las universidades en un porcentaje mucho mayor que el de los hombres, las mujeres estamos ya formadas en prácticamente en todas las carreras, igual faltarían las tecnológicas, ¿no? Pero nuestra representación en el mundo educativo, pues estamos ya, yo creo que hemos alcanzado y superado esas cotas de cuando se inició la lucha por la educación de las mujeres hace más de un siglo. Sin embargo, yo creo que ahora la lucha está en el siguiente nivel, es decir, si somos un 60% del alumnado en las aulas, ¿por qué las mujeres no estamos en los puestos de representación en las empresas? Porque en el mundo económico, en el mundo social, en el mundo político, nuestra representación no se corresponde con el porcentaje de mujeres que acabamos los estudios universitarios, ¿no? Pues eso, al final volvemos a hablar de poder siempre, ¿verdad? Sí. Y haciendo un poco lectura de ese momento histórico de hace un siglo en el que las mujeres hacían esas reivindicaciones por el acceso a la educación, realmente la reivindicación feminista viene de mucho más atrás, viene de la Ilustración, cuando realmente hay una revolución liberal donde las mujeres lo que piden sobre todo es el acceso a esos espacios públicos. Y este es la verdadera cuestión que no acaba de resolverse, porque parece que la causa está en esa división entre lo público y lo privado, ¿no? Entre lo visible y lo invisible. Y que lamentablemente ha sido atribuido a un género y a otro. Lo público vinculado a la política, a la empresa, al poder en general, y lo privado pues muy vinculado al hogar, a los cuidados, todo eso que hemos comentado, que no está monetizado, que aunque tiene un valor indudable en la sociedad, en su desarrollo y en el de las empresas, pero no se reconoce. Hay como esa separación de esos dos mundos que históricamente viene dándose y parece que desde mucho más atrás que un siglo es lo que hace que generemos, o sea, que inconscientemente tengamos asumidos esos roles y que de alguna forma no seamos capaces de vislumbrar
cómo podemos que no solo acceder a la educación, sino pues ya estamos en el mundo educativo de manera más numerosa, obteniendo unos resultados, pero resulta que si nos vamos a los puestos de poder en el mundo educativo, nos seguimos encontrando que hay muchas menos mujeres. Entonces, esto llama poderosamente la atención y parece que la gran causa está ahí, ¿no? En esa separación entre lo público y lo privado que sigue perdurando y que hace que de alguna forma desarrollemos habilidades más específicas a unos ámbitos que a otros, ¿no? Sí, en eso que estoy totalmente de acuerdo. Además es que las habilidades que se aprecian en las mujeres, ¿no? Las habilidades emocionales que se aprecian en las mujeres hablan de discreción, hablan de cuestiones muy del ámbito privado, ¿no? De que es que reconoce socialmente, ¿no? En una madre, que reconocen ese papel de las mujeres, ¿no? En ese papel reproductivo que tenemos las mujeres, que nos reconoce la sociedad. Uh-huh. Y sin embargo, esas habilidades hacia afuera, en este sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Que en el que la competitividad, la agresividad siguen estando ahí, son como peyorativas asociadas a una mujer y sin embargo son un plus asociadas a un hombre. Parece que hay variables o indicadores que cambiándoles el género pasan de ser positivos o negativos, ¿no? Tienen algunas connotaciones diferentes según en qué tipo de persona se coloque, ¿no? Sí, me estás recordando el anuncio de Macunde, ¿no? Cuando decían de una niña es una mandona y de un niño tiene dotes de liderazgo. Es exactamente eso. Y es una cuestión que realmente pues es que coincide con el modelo mental que tenemos de cómo debe de ser el desempeño de una mujer y cómo debe ser el desempeño de un hombre. Lo tenemos todavía con ese rol tradicional y, como comentabas antes, también el tema de que tradicionalmente no hemos cambiado tanto. Es verdad que estamos en la universidad, pero el peso de la conciliación laboral parece que lo seguimos teniendo nosotras en la mochila. Y ante ese peso tan tremendo, tantas horas dedicadas, nosotras dedicamos muchísimo más tiempo, ¿no? A la labor doméstica, al cuidado de mayores o de pequeños, y mucho más tiempo dedicado a la casa que ellos, claro, eso nos pesa tremendamente a la hora de crecer profesionalmente. Y sobre todo también yo entiendo que ese mundo de lo público, de lo visible, asociado al poder, tiene que dejar espacios. Entonces, esa zona de confort implica que si en ese mundo del poder queremos que haya otros agentes, pues tiene que haber que significa que algunos de los agentes que actualmente están ahí tienen que hacer renuncias, ¿no? Y estar en otros mundos también. Entonces, es muy humano, ¿no? No querer salir de esa zona de confort. O sea, se entiende de alguna forma, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Sí, somos un poco reacios a los cambios, pero yo creo también, es verdad, que alguien tiene que salir del poder para poder compartirlo en los dos ámbitos, en el interno y en el externo, o sea, en la plaza pública tienen que cedernos espacio a las mujeres y en el espacio privado tenemos que ceder espacio a los hombres, y los hombres tienen que querer conquistar ese espacio. Por eso hablamos de corresponsabilidad tantas veces, ¿no? Es una cuestión de que ese espacio de los cuidados también... Es su espacio, ¿no? Y es su responsabilidad estar ahí, como ha sido la nuestra durante todos los años, ¿no? Y que también tiene su cara amable y bonita que disfrutar, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Y de hecho creo que esa es la clave para romper con el sistema patriarcal. Es decir, que se compartan, ya no existe, no es posible una separación de tareas como había antes, como en la Revolución Industrial, ¿no? Que una de las personas que componían la familia se iba a trabajar y la otra persona se quedaba en casa al cuidado de la familia. Ya no existe ese modelo, no tenemos que seguir funcionando con él. Sí que debemos, yo creo, también visibilizar que existe otra forma de hacer, un poco diferente o bastante diferente a la que estamos acostumbradas en la sociedad, ¿no? Yo creo recordar que,
bueno, en el mundo del emprendimiento, que es donde nosotras nos movemos, había un hombre que ganó un premio Nobel de la paz, un señor que creo recordar que era pakistaní, Yunus, que prestaba dinero a hombres y mujeres por igual en su país para, pues para lograr fomentar la economía del país, ¿no? Eran microcréditos. Y se dio cuenta en un momento determinado que si prestaba dinero solamente a mujeres, los proyectos económicos repercutían en mayor grado en la comunidad en la que se desarrollaban. Está absolutamente demostrado, pero porque tenemos una mirada mucho más integral y nos hemos responsabilizado históricamente de unos ámbitos donde el hombre no ha participado. Entonces, evidentemente, cuando nos metemos en un proyecto, los beneficios del mismo se extienden a claro, la comunidad. Eso es, porque nosotros, pues es la diversidad, es lo rico de la diversidad, ¿no? Que aporta otras perspectivas, otras formas de hacer. Entonces, a mí me parece, jo, que es de cajón de madera que se está desperdiciando talento, que la sociedad no puede seguir avanzando con la mitad de la población fuera del mundo económico, del mundo social, del mundo político, y que además esta forma que tenemos de ver, de hacer las cosas las mujeres, amplía las posibilidades para hombres y para mujeres. Porque el concepto de éxito que tenemos, igual que hemos tenido hasta ahora, le faltaba la pata de la repercusión a terceros de la búsqueda de la eficiencia, ¿no? Y las mujeres estamos, en general, hablando en general, estamos poniendo foco ahí. Estamos poniendo foco en que el éxito tiene más patas que el poder y el económico. Tiene las patas de la repercusión social, que estamos luchando además por unas empresas más éticas. O sea, que totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que hacernos una idea de cómo está la situación hoy en día en nuestro entorno es muy claro y muy visual verlo en los medios de comunicación, en los periódicos. Esas fotos, ¿no? Que vemos, esas imágenes. ¿Quién sale en los medios de comunicación y protagonistas de qué noticias? O sea, los hombres siguen dominando el poder político. Hay que ver quién está al mando de las diputaciones, quién está al mando de las alcaldías, de las capitales, quién está al mando de las cámaras de comercio en el mundo económico y empresarial. Llama la atención un dato. Hay un dato que dice que el 92% de la población en Euskadi se considera pro igualdad. Y por contra, luego tenemos datos concretos que muestran que en el caso concreto de mujeres en puestos de dirección y consejos de administración, estamos absolutamente en la cola a nivel España. Y esto es como que no concuerda demasiado, ¿no? Sí. Una sociedad que se siente tan moderna, que tiene una apuesta firme por la competitividad, no puede estar despreciando ese 50% del talento para avanzar. Sí, es que realmente no somos coherentes. Visto así, no somos coherentes con lo que pensamos y no estamos actuando de forma coherente con lo que pensamos. La verdad es que sí que nos dejamos llevar, yo creo, por el hábito y por la forma de hacer y por la perspectiva masculina que siempre hemos tenido, hombres y mujeres, porque realmente yo llevo trabajando en este mundo mucho tiempo y desde Makumekin hemos hecho un montón de actividades, pero aún así yo misma, en mi vida privada, me tengo que revisar cómo abordo las cuestiones del día a día, cómo abordo las cuestiones de mi trabajo y cómo me expreso socialmente. Sí, eso que hacemos nosotras a nivel individual tendría que hacerlo la sociedad, pero por eso tendría que estar súper concienciada que el esfuerzo merece la pena. Eso y realmente tenemos que visibilizar los costes de no hacerlo, o sea, porque al final vivimos en una sociedad en la que mide económicamente todo. Entonces tenemos que reflejar los costes de no hacerlo, lo que estamos perdiendo, el talento que estamos perdiendo por no hacerlo así. O sea, cuando comentabas, es que hay muchas diferencias en las empresas, pero es que realmente solamente ver el peso del trabajo administrativo en quién recae, tareas de estas que no están adjudicadas a nadie, que van desde cambiar el papel de baño hasta hacer fotocopias, cuando no están adjudicadas a alguien concretamente, las mujeres acabamos haciéndolas. Entonces, eso también lastra nuestro papel dentro de las empresas, ¿no? Y también esa vara de medir, ¿no?, que ha habido históricamente. Hasta hace muy poco
había datos que decían que las empresas conformadas por mujeres tenían más dificultades para acceder a financiación. Y parece que ahora se está empezando a integrar esa mirada igualitaria de cara a otorgar en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas vinculadas al Dow Jones, parece que están empezando a integrar como una condición el que esa empresa esté conformada también bajo un sistema igualitario, ¿no? Pero todavía esto lastra mucho. Nuestras organizaciones trabajan con mujeres emprendedoras, con mujeres empresarias, con mujeres profesionales que todavía tienen dificultades para ir a un banco y tener el mismo apoyo. Claro. En sus proyectos. Y eso es clave, el tema de la financiación que comentas. El capital privado está en manos masculinas. O sea, un porcentaje altísimo de todo el venture capital está en manos de hombres. Entonces, llama la atención un dato. Nosotras hicimos un estudio donde intentamos, estábamos analizando mujeres en presencia en puestos directivos, consejos de administración, y nos fuimos al registro mercantil para ver, porque una de las preguntas que nos surgían es ¿en manos de quién están las empresas, ¿no? Nuestro caso era concretamente en Guipúzcoa, la mirada que aplicamos, pero decíamos a ver si el tema de la propiedad puede estar de alguna forma relacionado con ese poder. Y curiosamente vimos que el nombre que aparecía en la propiedad muchas veces era de mujer, pero el poder sigue siendo de los hombres. Mirar los datos nos da una perspectiva fuera ya de estereotipos y de roles. Y tenemos que ir a los datos, pero también, como dices tú, el dato da que hay más mujeres propietarias, pero luego hay que ir al ¿dónde está el poder? Eso es. A mirar lo mismo que en el emprendimiento, ¿no? Miras los datos y realmente las empresas iniciadas por hombres o por mujeres están en un porcentaje muy similar. Uh-huh. Pero luego hay que ir a mirar en qué sectores emprendemos las mujeres y en qué sectores emprenden los hombres. El sector tecnológico, que es un sector tractor, uh-huh. y el porcentaje de mujeres que emprenden en ese sector es cercano al 8%. Y nosotros estamos emprendiendo en sectores que están precarizados y en servicios. Servicios, comercio. Uh-huh. Efectivamente, entonces hay que ir al dato, pero también hay que ir a estudiar qué hay detrás del dato. Eso es. Y sobre todo, ser capaces de identificar qué barreras están teniendo las personas, y en nuestro caso, por nuestra apuesta y por nuestra lucha, qué barreras están teniendo las mujeres para poder lograr esos sueños, ¿no? Esos sueños de libertad, ¿no? Sí. Sí, pero es verdad, esa mirada hay que aplicarla a todo, ¿eh? Desde la movilidad, hasta crear empresa, a todos los aspectos de la sociedad, porque es otra mirada la que va a hacer cambiar el mundo. Eso es. Y sobre todo una mirada positiva y esperanzadora, ¿no? Que integre a todas las personas, porque la igualdad es también cosa de ellos. Claro, sí, es una sociedad más equitativa en la que ganamos todos y todas.